A propósito, el presidente de la Confederación Nacional Sindical Clasista, Gabriel del Río Doñé, reiteró que el sector sindical no aceptará la propuesta del empresariado de reclasificación de las pymes por considerar que con ello se procura reducir el aumento a los salarios mínimos. El sindicalista dijo esperar que el tema de las pymes no se constituya en un tranque para las negociaciones que deberán continuar el 17 de este mes. No vamos a aceptar que se discuta, porque en esa reclasificación, ¿qué es lo que ellos pretenden? O acuérdense que la ley prevé que los salarios a partir de 4 millones de pesos son las empresas que tienen más de 4 millones de capital, son las empresas que tienen salario mayor. Si usted coloca esto en la ley de la pyme, está reduciendo el salario a una cantidad de trabajadores que es inadmisible. Entonces nosotros decimos, no vamos a tocar problema de pyme. Dijo es improcedente que cada vez que se retoman las negociaciones en el Comité Nacional de Salarios, los empresarios pretendan tomar la reclasificación de las pymes como estrategia para evadir y reducir la proporción del aumento.